Tratado de Tordesillas. Tras una complicada negociación, el 7 de junio de 1494, los representantes del rey luso Juan II y los reyes católicos firmaron el Tratado de Tordesillas, por el que Portugal y Castilla se repartían el Nuevo Mundo. Sin embargo, para entender el Tratado de Tordesillas, se debe hacer referencia al Tratado de Alcazobas. El tratado fue firmado en 1479 entre las coronas castellana y portuguesa. En dicho tratado, además de ponerle fin a la guerra de sucesión provocada tras la muerte de Enrique IV, se repartían los derechos de navegación y conquista del Océano Atlántico. Según este tratado, el Reino de Castilla, así como las Islas Canarias, serían para Isabel y Fernando, mientras que Madeira, Porto Santo, los Azores y las Islas del Cabo Verde, así como los derechos de conquista del Reino de Fez y el derecho de navegación al sur del paralelo de las Canarias, serían para Portugal. Gracias al Tratado de Alcazobas, la paz reinó, hasta que estuvo a punto de truncarse cuando en marzo de 1493, Colón llegó a Lisboa de su regreso de su primer viaje. Juan II reclamó las tierras descubiertas como suyas, pues entendía que se había navegado al sur de las Islas Canarias y, según lo acordado en Alcazobas, ese territorio era de los portugueses. Los reyes católicos, por su parte, adujeron que no se había traspasado el paralelo de las Canarias, sino que el viaje se había hecho hacia el oeste, y por lo tanto, los nuevos territorios eran para Castilla. Los portugueses tenían razón, pues en la época no se podía precisar la latitud en la que se encontraban las islas del Caribe. Los portugueses pretenden que el paralelo de las Canarias sirva de límite a las conquistas de ambos reinos. Los reyes católicos rechazan esta pretensión y tratan de conseguir que Juan II se quede con África y deje para los castellanos las nuevas tierras descubiertas. Por ello, deciden apelar al Papa Alejandro VI, quien en cuatro sucesivas bulas, entre mayo y septiembre de 1493, determinó que todo lo descubierto a 100 leguas del oeste de Cabo Verde pertenecía a la Corona de Castilla, dejando una pequeña porción del continente americano a los portugueses. Juan II no quedó en buena posición y decidió negociar un acuerdo, cuyos términos se discutieron y aprobaron en Tordesillas. Finalmente, en el Tratado de Tordesillas, los portugueses aceptaron la división mediante el meridiano, como establecía la bula papal, pero moviendo la raya hasta 370 leguas al oeste de Cabo Verde, con lo que se aseguraba la navegación hacia el sur de África y una mayor presencia en el continente americano. En este tratado se da la gran novedad de que por primera vez se establece una frontera que divide tanto el mar como la tierra. Ese mismo día, ambas potencias decidieron firmar otro tratado para resolver los litigios acerca de los espacios e intereses africanos y que justifican y complementan al Tratado Oceánico. En el Tratado Africano, portugueses y castellanos dividen el Reino de Fez para futuras conquistas y regulan los derechos de pesca y navegación por la costa atlántica africana. Por último, el Pacto Africano tuvo para Castilla un valor muy importante, ya que después de la anexión de Granada, se delimitaba con una zona que significaba la futura conquista y expansión del cristianismo hispano frente al Islam en el norte de África. En conclusión, se puede decir que gracias al Tratado de Tordesillas, las dos potencias marítimas del momento lograron llegar a un acuerdo que para ambos era estratégicamente muy bueno. Además, se fomentó el respeto por los territorios ajenos y se evitó lo que pudo haber sido una gran guerra por los territorios a explorar.